Please, I would like to ask, according to the list, let me see the list. Okay, today is, let me see who is first, second, sir B. Sir B. Okay, let's see with Mateo Acosta. Is there? Mateo Acosta? No? Noemi Ayo? Present Monday. Yes. That, you're right. Monday, September 20th. Okay, 2021. Okay, so you say 20, that is the cardinal number, 20. Because you have TH, it is the ordinal number, so you say 20th, no? 20th. Please, Shirley, repeat, 20th. Shirley, say 20th. Sí, le dicen que se traba el micrófono, 20th. Eso, 20th. Cuando usted da el número ordinal, TH, pronunciamos con la punta de la lengua entre diente superior e inferior, como que saca la lengüita y dice 20th. Eso es todo, ¿no? Ok, Shirley. Melanie. Sí, ok, Melanie, continue. Today is Monday. Monday, September 20th. 2021. Yeah. As I told you, today we have grammar. You have echo tax. Echo tax. I have two links in order to be watched by you in from your house. So I am going to send you these two links. The first is about echo tax. That's what I am going to present. The second is about questions. Antes de mirar lo que es echo tax, lo que nos presentan en su libro, si usted abre su librito, me parece que es la página, permítame ver. La página 16, ahí tiene usted echo tax. Los que tienen el libro, los que no, no se preocupe, ya le vamos a proyectar. Tiene mucho que ver con los tag questions, pero si nosotros no sabemos qué son tag questions, peor vamos a entender lo que es echo tax. No es difícil, simplemente debemos ponerle atención un poquito las estructuras. Listo, entonces permítame compartirle estos dos links en chat, ¿no? En su internet. Permítame entonces, salimos de aquí y le copiamos acá. Repito, el primero es para los echo tags y el segundo link es para los tag questions. Esto revise, por favor. Ya le voy a indicar en ahora texto qué va a hacer, ¿no? Entonces, ahí le comparto en el chat. Permítame ver dónde está el chat. Se me ha caído. Bueno, acá está. Chat para todos. Justo está para todos. Listo. Ahí va. Echo tags, primer link. Tag questions, segundo link. El primer link creo que es 4 minutos. El tag questions, el segundo link, ese sí toma 12 minutos, por eso es que no podemos ver. Usted va a mirar eso, ¿sí? Listo, por favor. Revise luego. Ya le indico en ahora texto qué va a hacer, ¿no? Para eso nos tenemos que desconectar y luego ingresar ahora texto. A pedido de nuestra señora directora Maggie. Listo, listo. Entonces veamos. Regresamos. Tercero de bachillerato. Ya. Como ustedes. Page 16. Los que no tienen libro, mire la pantalla. Los que tienen libro, abra su libro. Page 16. Echo tax. What's that? No se olvide. Dos personas, ¿no? Listo. Ayúdeme por acá abajo. Rodríguez, si estoy bien, Rodríguez María José. María José. Mande.
Eco tax, siga, eco tax. ¿Dónde, Licen? ¿En dónde está encerrado? ¿Sí se ve o no se ve? Es que yo aquí veo borroso, me puede ya, indicar, dejo, por favor. Permítame, dejo compartir para comprar, no sé qué está esta cosa aquí. Mucha tecnología. ¿Me avisa María José? ¿Ya se ve? No, espere, Licen, espere un rato. Sheila, ¿sí se ve? Sí, Licen. Perdón, Shirley, sí se ve, ¿no? A ver, María José, ¿no? Es en su dispositivo. Ya, ahorita ya veo, ya. Ya, lista, entonces, lea, por favor. Is tax are short questions that are said in response to statements. Yes, eco tax are short questions that are said in response to statements. Eco tax son pequeñas preguntas que se dicen en respuesta a oraciones. Siga, María José. Eco. ¿Cuál el mismo? Abajito. Ahí está. Eco tags are similar in structure to question tags. The auxiliary verbs comes before the subject and it's must. The one in the press, ¿cómo es? Preceding statement. Ok, María José. Eco tags son similares en la estructura a los tag questions o question tags. El auxiliar, the auxiliary verb, comes before, viene antes del sujeto, before the subject, and it must match, y debe empatar, the one in the preceding statement. Debe ser el mismo como la oración anterior. Y aquí nos ponen dos cosas, por favor. Señorita, vamos con Michelle. Michelle. Present, Lisa. Tag question. ¿Qué? Example. Tag question. You have been at your computer for an eternity, haven't you? Okay. Tag question. You have been at your computer for an eternity, comma. Quiero que atienda aquí. Mira, aquí tengo comma. Haven't you? Otra vezita, Michelle. Michelle, otra vez. Listen, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Permítame un ratito. No puedo contestar ahorita. A ver, otra vezita, siga. Have you, perdón, you have. You have. Siga. Been at your computer for an eternity, haven't you? Okay. There you have tag question. There you have tag question. Usted tiene you have la oración, coma, observe, coma, haven't you? Usted ha estado en la computadora por una eternidad, haven't you? ¿No es verdad? The tag question o the question tag, the equivalent is ¿no es verdad? ¿No es verdad? That is tag question. Usted utiliza el mismo sujeto, you, y el mismo auxiliar, have, haven't. Si la oración es positiva, el tag question es negativo. Eso usted sabe. Y si no lo sabe, usted va a mirar los videos del link que le envié y ahí está clarito, ¿no? Y lo nuestro del libro 1, del libro 6, lección 1, tengo eco tags, veamos. Me ayuda Carol Mendoza. Carol. No está. Siga. Sí, Ethan. Sí, no sé, pero lo que pasa es que estaba viéndole a mi hermano que está en clase. Siga. Eco tag. Eco tag. You have been at your computer for an eternity. Y yo le digo, have I?
Have I? Yo estoy en la computadora desde el viernes revisando sus deberes desde las medianoche. Me alegro mucho que ya lo presentaron. Hay uno y todos que no lo han hecho, ya le voy a compartir. Pero ya lo hicieron, ¿no? María José también ya revisé su deber. Michelle, ¿me preguntaba algo? Lisa, ¿me puede permitir apagar la cámara, por favor? Ya regreso. Listo, listo. Entonces tenemos, you have been at your computer for an eternity. La persona A, que fue la niña Carol, y el profesor, la persona B, have I? En el tag question, arriba, o question tag, no hay dos personas. ¿Sí ve? En el echo tag, hay dos personas. ¿Sí ve? Y hay que tener cuidado, no confundirse, ¿no? Son dos cosas diferentes. Ya. Tiene que haber relación, el mismo auxiliar, eso sí. Mira arriba, el tag, el question tag. You having, haven't you? El mismo auxiliar, abajo. You have been at your computer for an eternity. La otra persona le dice, have I? Vamos a hacerlo en forma real. Valeria. Valeria. No está. Ethan. 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 Sí. Ya. Diga la siguiente frase en español. La que estoy señalando. ¿Qué dice ahí? You have been at your computer for an eternity. En español, joven. ¿Qué dice? Tú has estado. A ver, tú has estado. En la compu. En la computadora. Por una eternidad. Eternidad. Esa es su opinión, ¿no? Yo le cuento que he estado en la computadora desde el viernes, sábado, domingo, que mis ojos están rojos ya. Ya se me explotan, ya. Entonces yo le digo, Hawái, 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 Hawái. Entonces yo le digo, sí, sí, ¿no? Porque usted me está viendo, los ojos están irritados, ¿no? Esa es la idea. Pero no arriba, en question tag, en cambio, dice, tú has estado en la computadora por una eternidad, ¿no es verdad? Le digo, sí, yes, I have, o no, I haven't. Aquí tiene que responder. Le ponemos aquí, por favor, con dos flechitas, los que tienen, haga captura. Aquí debe ser, yes, I have. Ay, se fue el lápiz. Otra vez. Yes, I have. Ahí sí. Yes, I have. Punto. Y la de abajo sería, no, I haven't. No, I haven't. Ahí tiene usted. No, I haven't. Se me cayó. Apóstrofe T. Ahí sí. Se perdió. Ahí está. No, I haven't. Porque son question tags. En cambio, en el echo tag no existe eso. Tenga cuidado, por favor, no se vaya a confundir. Vamos entonces con, me ayuda. Carla Viteri. Carla Viteri. Sí, listen. Lista, vamos con if there, siga, if there. ¿En dónde está el teacher? Ah, ahí está. Allá. There is no auxiliary verb in the statement. A form of verb do is used in to echo tag. Is there, perdón, if there is no auxiliary verb, si no hay auxiliar in the statement, en la oración, a form of the verb do is used in the echo tag. Entonces, mire, qué importante aquí, por favor, muy importante. Usted dirá, pero el profe nos pasó una semana con las seis formas básicas de los verbos. Fue por esto, mire. Present, profe. Cierre el micrófono, cierre el micrófono. Dice. Present. Is there, if there is no auxiliary, si no hay auxiliar, in the statement, a form of the verb do is used in the echo tag. Pero si es en presente, pues. Usted sabe que in simple present, you use do, does. The auxiliaries do and does. Por eso le molestaba y le decía, no tenga dudas en usar do, does, in simple present. Y si es en pasado, tampoco no tenga dudas en usar did, pues, porque el pasado de do es did.
Entonces el auxiliar en pasado es did. Ahí tiene. Necesitamos dos personas. Ayúdeme. Joseph and Stephanie. Joseph. Joseph. Present. Joseph, you are A. Aquí le pongo su letrita. Joseph, you are A. Y la niña Stephanie is B. Present, teacher. Listas, empieza. Joseph. Harry Walker. No, pues aquí viene el nombre de. Sí, está bien. Harry. Harry worked. Harry worked where last year? Yeah, Harry worked here last year. ¿Qué dice Stephanie? Did he? Harry trabajó aquí el año pasado. ¿Sí? ¿Así? ¿No? O vuelve a preguntar. Harry worked here last year. Did he work here last year? Es lo mismo. Did he work here last year? La réplica, ¿no? O sería, clarito dice, echo. El eco, ¿no? Echo tags. Como que retumba la pregunta que hizo, sino que le cambia la forma nada más. Listo. Ok, Joseph and Stephanie. Eduardo and Bruce. Eduardo. Sí, present, listen. Vamos, sigue abajo. A positive. Okay, a positive statement is followed by a positive echo tag, and a negative statement is followed by a negative echo tag. Listo. Una oración positiva, oración declarativa positiva, a positive statement, is followed by a positive echo tag, es seguido por una pregunta echo positiva, and a negative statement is followed by a negative echo tag. Entonces, si es positiva, el echo tag es positivo. Si la oración es negativa, el echo tag es negativo. Veamos. Me ayuda ahora sí, Bruce. Ya le dice. Bruce, espere un ratito. Bruce Jeremy, ¿no? Aquí abajo le pongo su nombre, Bruce, aquí. Pero con la B nomás, ¿no? Bruce, aquí está la B grande. Y abajito me va a ayudar Melanie. Y le pongo la letra M. Empiece, Bruce. Yeah. Hey, I can't hold my breath for over a minute. Melanie. Can you? Yeah. Yo puedo, I can hold my breath for over a minute. Puedo mantener la respiración por un minuto. Can you? Y el echo question sería, de otra manera, más larga, sería. Dice, I can hold my breath for over a minute. Entonces usted le pregunta, la echo question sería, can you hold your breath for over a minute? Sí, esa sería la echo pregunta, pero más rápido sería, can you hold your breath for over a minute? Listo, eso es todo. En español, vamos a escucharle a Juan José y Allison. Juan José. No está Juan José. Ok, presente. Ya, nuevamente, no, presente. Juan José, JJ. Usted es la persona A y Allison, la persona B. Con A, Allison, ya. Empiece, en español, pero. En español. Juan José. I sí, can hold my breath for over a minute. En español. Ya dije en español, por eso le vuelvo a preguntar. ¿Cómo? ¿Qué dice? Yo puedo. Yo puedo mantener mi respiración. Yo puedo mantener mi respiración por minutos. Por un minuto. ¿Y qué dice Allison? Tú puedes. ¿No es cierto? Tú puedes, y sería, tú puedes mantener la respiración por un minuto. Esa es la idea. Tenemos que hacerlo en español porque, para que me entiendan, ¿no? Ok, Juan José y Allison, por favor, atiendan porque justamente es lo que yo estoy revisando. Vamos con Jeremy y Washington. Ya me dijeron, Washington ya me dijo.
Vamos entonces con Josué y Christopher. Josué. No está Josué. Entonces, Christopher. Christopher. Tampoco. Entonces, vamos con Diana. 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 No está Diana. Entonces, vamos con Matías. Matías. Tampoco está Matías. Vamos con Jonathan. Tampoco. Cecilia. Present. Ok, Cecilia, auxílieme. Usted es la persona A, que aquí le pongo su letrita del nombre Cecilia. Y me ayuda Cristian. Cristian. Tampoco está. Dice, no, sí, es Lisa. Ah, ya le escuché. Cristian, pongámosle así. Cristian. Cristian, ya. Ok, Cecilia. You. You shouldn't help out Diana so much. Cristian. Cristian. Espera un momento, le hice mi compuesto algo lento. En su libro, ahí tiene también. ¿Shouldn't I? ¿Shouldn't I? Diga. Should I? Es. Cecilia dijo, you shouldn't help out Diane so much. You shouldn't help out Diane so much. Y usted dijo, shouldn't I? ¿Shouldn't I? La eco pregunta sería en español, tú no deberías ayudarle a Diana tanto. Y la eco pregunta, ¿no debería yo ayudarle a Diana tanto? Para no repetir todo eso, dice, ¿shouldn't I? ¿Shouldn't I? Y eso es todo. Ahí tiene, mire, echo questions. No confundirse con los tag questions. Listo. Haga la captura para los que no tienen libro. Abra Paint. Hizo la captura. Pegue en Paint. Recorte. Y listo. Salgo de esta página. Y acá está lo que le decía y le mencionaba antes. Ahí está. Ponga atención, por favor, en este cuadro. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tiene los tag questions. Esto está en el video que usted va a ver en la hora texto. Ahí tiene, mire, los tag questions. Y ahí tiene todas las estructuras de auxiliares que por haber, ¿no? Tag questions. Bueno, no le saqué un cuadro aparte porque esto está en el video y es mejor que usted lo vea en el video, ¿no? Entonces, listo, ahí está. Auxiliaries, auxiliary verbs. Aquí está, auxiliary verbs. Ay. Ya, aquí está. Auxiliary verbs in past. Está en español, ¿no? Was, were, did y had. Was, were, el verbo to be, did, simple past, y had, past perfect. Past form, wasn't, negative, weren't, didn't and hadn't. Auxiliaries in present. Cuando usted tiene am, is, are, do, does, have, has, have. Present perfect, simple present y present of be. En negative, aren't, isn't, don't, doesn't, hasn't, haven't. Auxiliaries for future, o solo uno, ¿no? Will, en este caso del am, is, are, going to. Won't, aren't, isn't, going to. Los verbos modales. Would, wouldn't, negative. Can, can't, should, shouldn't, must, mustn't, could, couldn't. Y ahí tiene usted unos ejemplos del tag question. Verá que es tag question, no echo tags. Dice, he likes pizza, doesn't he? Ahí tiene, usted tiene la coma. El mismo sujeto he. El mismo auxiliar. Pero aquí dice, no hay auxiliar. Pero usted sabe que esto es presente y utiliza el dudas. Ahí está doesn't. Como la oración es positiva, el tag question es negativo. Esto sabe usted. La dos, they didn't swim in the pool. They didn't swim in the pool. Aquí está el auxiliar negativo. Entonces acá debe poner el positivo, que sería did. Y el mismo sujeto, que sería they. Y ahí tiene el tag question o question tag.
They didn't swim in the pool. Did they? I am your best friend. Como tengo el verbo am, sería en negativo am. Como tengo el yo mismo. I. Y negativo, not, porque la oración está positiva. I am not. I am your best friend. Am I not? Bueno, esto es gramaticalmente. Eso usted aprendió oportunamente, los tag questions, ¿no? Cuando la oración es positiva, el tag question va negativo. Cuando la oración es negativa, el tag question va positivo. Cuando la oración es positiva, el tag question va negativo. Y así es, ¿no? ¿Y cuál es la traducción o la interpretación de esto? ¿Cierto? ¿Verdad? ¿No es así? ¿No? ¿Sí o no? ¿Correcto? Entonces veamos, ¿no? He likes pizza. A él le gusta la pizza. Doesn't he? ¿Cierto? He likes pizza. Doesn't he? ¿No es así? He likes pizza. Doesn't he? ¿Sí o no? Esa es la interpretación que se le da, ¿no? Eso usted va a ver en el video. Y explico entonces. Bueno, nos desconectamos. Y regresamos a la hora texto en 3 minutos, por favor. Puede salir, se da una vueltecita y regresa y se conecta a la hora texto.